Igual, igual si pasa la raya por el canario al lado, la pon cero. Siempre pasa. Lo primero es que disfruto mucho, sigo disfrutando. Para mí, levantarme todas las mañanas, ir a entrenar, me siento un privilegiado. Y poder entrar los fines de semana a jugar en el estadio es espectacular. Ya me lo han dicho, ¿no? Allá en Francia, o sea, digo, vos Rodrigo, yo creo que sos el último dinosaurio que queda, o sea, aparte jugando hoy por hoy vigente, ¿no? O sea, los jugadores como vos, con tu trayectoria, lo que has jugado, los años que has pasado en un club, o sea, digo, no se va a dar más, porque bueno, el rugby ha evolucionado, hoy por hoy es cada vez más profesional, cada vez hay más plata, y bueno, jugadores están 2-3 años en un club y se van a otro. Y, 2-3 años en otro y llevan a otro, así que va a ser muy complicado. Yo creo que he crecido en muchos aspectos, he madurado, ¿no? O sea, hoy por hoy, me acuerdo cuando era más guacho, más loco, me calentaba, o sea, hoy por hoy, viste, ya cosas que te hacían calentar, hoy, viste, estás más tranquilo. Hoy por hoy con 37 años me entreno de verdad, mucho mejor de lo que me entrenaba cuando tenía 27 años y me siento mucho mejor hoy con 37 que cuando tenía 27. Fue una experiencia espectacular. Yo creo que para todo deportista, no importa de la disciplina que sea, poder jugar un mundial es lo máximo. Y bueno, para el rugbyista jugarlo y sobre todo para Uruguay, poder jugar un mundial es impresionante y aparte de tener la oportunidad de hacer un try, poteos total. Me acuerdo contra Samoa, un scrum afuera de las 5 para Samoa, y Machu se levanta y bueno, y el 9, Soyalo, hace un locón y bueno, yo justo me levanto y me cayó los brazos y bueno, lo único que tuve que hacer es correr hacia la línea y bueno, me tiré, una alegría inmensa y bueno, y me acuerdo que antes de ir al mundial, acá todos mis amigos que bueno, están acá, me dicen, vos, bueno, si haces un try vos, ¿qué vas a hacer? Bueno, si hago un try, voy a hacer así. Y eso sale porque yo imitaba al pelado, viste, de los tres chiflados, viste, Carly. Bueno, está, o sea, digo, salió de ahí el tema. Y bueno, está, quedó, porque mismo en Francia. Mucha gente me dice, vos, te vimos en el mundial, cosa, bueno, hiciste el try y hacías así, cosas. Así que es algo que, bueno, marcó a ciertas personas. ¿Por qué Uruguay mundial? Porque Uruguay está haciendo las cosas muy bien hoy por hoy. Se está trabajando bien. Han tratado de acercarse lo máximo posible a la manera de entrenamiento profesional con buenos entrenadores, buenos preparadores. Los jugadores han adherido, han creído en ese proyecto. Y bueno, yo creo que es eso lo que ha hecho que Uruguay esté hoy por hoy ya clasificado a un mundial y lo hayamos hecho de la manera que lo hicimos. Yo creo que con esta clasificación Uruguay va a pasar a otro palier y va a ser todo muy positivo para el futuro del rugby uruguayo.